No. Por favor. No empieces, por favor, no empieces. Por favor. Dije que te traería tu chocolate, no que te fuera a dar un beso. Así que me voy. ¿Un abrazo? Ay, Dios, venga. Mira, vamos a pasar a darnos la mano. Pero prométeme que no te olvidarás que me has dicho que vas a volver. Por favor. Dale, tío. Qué agradable sorpresa, señor Juan. ¿Se puede saber qué crees que estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pues... he ido a buscarte y no estabas. Estabas en el jardín, no quería molestar. Me molesta cuando desapareces. No he desaparecido. He ido a pasear. ¿A pasear? ¿Eso es todo un paseo? Virginia, tenemos que ir a casa. Nelly lleva todo el día preparando la cena y ha tenido un día muy difícil. Es nuestra obligación comer lo que ella nos prepare. No existe tal obligación. Semejante obligación no existe. Tú tienes una obligación con tu cordura, Virginia. Soportad esta custodia, este horrible encarcelamiento. Oh, Virginia. Soy atendida por médicos a todas horas. Médicos que me informan de mis propios intereses. Porque ellos nos conocen. ¡Eso no es cierto! No me interesa. Yo puedo entender que es difícil para una mujer de tu... ¿De qué? De tu... ¿De qué exactamente? De tu talento. Aceptar que a lo mejor no es la más apropiada para juzgar su propio estado. ¿Y entonces quién debe juzgar? Virginia, tienes un historial. Un historial de confinamiento. Te trajimos a Richmond por tus continuos ataques, desmayos, depresiones, las voces que oyes. Has intentado suicidarte 2 veces. Vivo a diario con esa amenaza. Monté la imprenta no por el hecho en sí, sino para que tuvieras una fuente de ocupación y rehabilitación. ¿Como el punto de cruz? Todo se hizo por ti. Todo se hizo para que mejoraras. Todo ha sido por amor. Si no te conocía, diría que eso es ingratitud. ¿Soy una ingrata? ¿Me estás llamando ingrata? ¡A mí me han robado mi vida! Vivo en un pueblo en el que no deseo vivir. Y llevo una vida que no deseo llevar. Dime por qué. Es hora de que volvamos a Londres. Lo echo de menos. Echo de menos la vida allí. No eres tú lo que habla, Virginia. Soy yo. Es un aspecto de enfermedad, Virginia. Es mi voz. No, no es tu voz. Es mi voz. No, no es tu voz. ¡Este pueblo me está asfixiando! Si pensaras con claridad, recordarías que fue Londres lo que te asfixió. Si pensara con claridad. Te trajimos a Richmond para que tuvieras paz. Pensaba con claridad, Leo. Podría decirte que estoy luchando sola y envuelta en una oscuridad en que solo me comprendo. Solo yo conozco mi propio estado. Tú vives
Dices que vives con la amenaza de mi extinción. Yo también vivo con ella, Leona. Ejerzo un derecho. El derecho de todo ser humano. Elijo no la asfixiante anestésica de los suburbios, sino la violenta sacudida de la capital. Esa es mi elección. A la paciente más humilde, a la más modesta, se le permite opinar sobre cómo seguir su tratamiento. Si defines una palabra. Me sería por ti ser feliz aquí en esta tranquilidad. Si debo elegir entre Richmond y Morte, elijo la muerte. Muy bien. Vayamos a Londres. Y ese parche que lleva... ¿Para qué es? ¿Para que te haga la canica se le quedas por ojo? ¿Qué has hecho con ella? ¿Estás de alguna botella de ginebra? Bueno, mira, si quieres saberlo, lo tengo. Y además no lo lamento, porque aquel ojo estaba maldito y nunca me dio más empeño. Claro, ese look de Capitán García te queda como Dios. Siempre fuiste un hijo de puta, un chivato con la lengua rápida y sucia, ¿eh? Uno que no cambia, cariño. Todo el mundo puede decir lo mismo. Mira, tengo algo que decirte y lo menos que puedes hacer es escuchar. He venido conduciendo desde Pittsburgh para verte y no me voy a marchar hasta que me hayas oído. Habla, mujer de mis sueños, habla. No, ¿no me mires así? ¿Que te mire cómo? Como lo estás haciendo. Mira, tengo algo que contarte y si me sigues mirando así, voy a empezar a chillar. No será cosa de dinero, ¿no? Lo tengo todo invertido aquí. Tengo que ver. Mira, estás sacando conclusiones precipitadas y yo todavía no he dicho nada. Además, no es para ti. Es para nuestra hija. ¿Cómo? ¿Nuestra hija? ¿Has dicho nuestra hija? No dudo que tú tengas una hija, pero yo sé que no tengo ninguna. Y si la tuviera, nunca sería nuestra hija. Se llama Felicity y tiene 18 años. El año pasado se escapó de Pittsburgh y ahora vive aquí en un agujero, en Brooklyn. Con un tipo que se llama Chico. ¡Basta enganchada ya! Del crack. Basta y embarazada. Ya. ¡Basta ya! Basta. 4 meses. No soporto pensar en esa criatura hoy. Nuestro nieto. Piénsalo. Nuestro nieto. ¿Nuestro nieto? Yo no soy responsable de ninguna criatura. Oye, no. No tengo a quién acudir. Además, ¿por qué te voy a traer ahora? ¿Y por qué habría de mentirte?
¿Crees que me ha sido fácil venir hasta aquí y meterme en este sitio? ¿Eh? Ya me metiste una vez, ¿te acuerdas? Cuando robé el collar para ti. El juez me dijo, o talistas o 4 años en la trena. Me fui a la marina y ahí vi perder a mis compañeros brazos y piernas. Casi me vuela la cabeza. Cuando volví, ¿qué me encontré? A la sensual y guapa Ruby Magnat, casada con el gilipollas de Bill. Oye, estuviste 1 año sin escribirme. ¿Qué querías que pensara? Perdí la pluma. Y cuando la encontré, ya te había cargado. Oye, Bill y yo ya lo habíamos dejado mucho antes de que tú volvieras. Mira. Después me casé con Frank, ¿vale? Pero yo ya estaba embarazada. Se me acababa el tiempo. Y puedes decir lo que quieras, pero Frank le dio un apellido a mi hija. ¿Y qué tal está el mono Frank? El gordo mecánico ese que te pasaste con él. Uf, ¿quién coño lo sabe? Desapareció de mi vista hace 15 años. ¿15 años? No cuela, guapa. Nadie tarda 15 años en crecer a uno que es padre. ¡No cuela! ¡No cuela! ¿Es que nació ayer? Mira, intenté hacerlo yo sola. No quería molestarte. A ver. Intenté hacerlo sola, pero no pude. ¿Te crees que te estoy mintiendo? Pero no. Tengo todo invertido aquí. ¡Ella está mal! O sea, no te puedo ayudar. ¡Basta ya! ¡No te puedo ayudar! O sea, por favor. ¡Es un cabrón insensible! ¿Pero desde cuándo te has vuelto tan mezquino? Todo lo que te he dicho es la puta verdad. Joder. She gave me the queen, she gave me the king. She was reeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. Tira número 97. Una mujer ama a otra mujer. Pero está rica y otra pobre. Se cuenta la historia de su amor. She's got the jack. She's got the jack. She's got the jack. Me convences y vamos a California. Y descubres algo de mí que no te gusta y decidías no haberme lo propuesto, pero ya es tarde. Ya no te puedes echar atrás. Y estás a disgusto con alguien con quien no quieres estar. No quieres que lo dejemos. Y yo quiero que lo dejemos. Pero Aitana, por favor, si no quiero que lo dejemos, ¿vamos a California con... Bueno, pues yo no voy a ir a California contigo. ¿Pero por qué? Pues en primer lugar porque trabajo aquí y en segundo porque vivo aquí.
Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. ¿A qué tienes miedo? ¿Cómo que a qué tengo miedo? Pues a qué no tienes miedo, tío. Vives en tu pequeño mundo, donde lo tienes todo controlado. Y sin embargo, te cagas de miedo cuando se presenta la oportunidad de hacer algo distinto. Porque eso quizás signifique que tengas que cambiar un poquito. No tienes ni idea. Tú solo quieres tener una aventura con una tía pobre de barrio y luego te irás a Stanford y te casarás con una para que tus padres te den el visto bueno. Y les contarás a tus amigas que te tiraste una muerta de hambre. ¿Pero qué obsesión tienes con mi dinero? ¿Por qué es esa obsesión? El dinero que tengo lo heredé de mi padre. Que murió cuando yo tenía 13 años y lo devolvería todo, todo, por volver a estar con él un día tan solo. Pero no se puede, Aitana. La vida es así, hay que tirar para adelante. Así que no me eches tu mierda encima, porque eres tú la que está asustada, joder. ¿De qué? ¿De qué cojones crees que tengo miedo? Yo te doy miedo. ¿Tú? Te da miedo que yo no te ame. Sabes que a mí también me da miedo. Pero yo quiero intentarlo, porque por lo menos habré sido honesta contigo. Ay, yo no soy honesta contigo. ¿No? Dime, ¿qué pasa con tus dos hermanos? Me voy. No, no te vas a ir. No te vas a ir. No te vas a ir porque no te voy a dejar que te vayas. Dime qué pasa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¡Que no tengo dos hermanos! ¡Que aquel hijo de puta me rajó y que estas quemaduras me las hicieran ellos! ¿Quieres que te diga eso? Tú no quieres escuchar esa mierda. Pero ahí ¡tú no quieres escuchar eso! Aitana, yo solo lo sabía, joder. Ven aquí un momento. Claro que quiero escuchar eso. Quiero escuchar eso y quiero escuchar todo porque te quiero. Quiero estar contigo. ¿Te enteras? Y quiero ayudarte. ¿Ayudarme a qué? ¿Pero qué te crees? ¿Que llevo un puto detrás de la espalda que dice ayúdame o qué? Aitana. Aitana. No me toques. Aitana, por favor. No me toques. Vale. Dime que no me quieres. No te quiero. No te creo. Dime que no me quieres. Dime que no me quieres. No te quiero. Mírame a los ojos, fijamente, fijamente. Y dime que no me quieres. ¡Dímelo! Y te lo juro por Dios que te dejo. Y no, ¡no te quiero! Creo que empiezo a cogerle el tutillo a todo el proceso. ¿Sí? Sí.
hasta la viña. Desde la viña, ¿cómo la llaman? Vendimiación, eso. Vendimia. Y luego lo mezclan en esos recipientes enormes donde... Tinajas. Eso, tinajas, ¿no? Sí, sí, sí. Es súper chulo todo este rollo, ¿eh? Sí, sabes, Stephanie sabe un huevo, de verdad, ¿eh? Arriba. ¿Qué estás haciendo, Mike? ¿Qué? ¿Con esa chica? ¿Pero qué? ¿Sabe lo de la boda? Bueno, no exactamente. Bueno, pero he sido sincero. Yo le he hecho que estuviese libre, además... ¿Además? Pues que no sé, que la boda quizás tenga que esperar. No sé, está pensando y... Sí, pensando. Sí, sí, Miles. Sí, además. ¿Sí? Joder, la vida es corta, Miles. Tengo que asegurarme de lo que estoy haciendo es un gran paso, hombre. Y mira, estar con Stephanie me ha abierto los ojos. No sé, huele diferente. Sabe diferente. ¡Folla! ¡Vale! ¡Folla como una fiera! ¡Vale! ¡Folla, pero como una fiera, tío! ¡Me ha hecho huele! Y no la tendré. ¿Comprensión para qué, Jack? Pues que podría estar enamorado de otra mujer, simplemente. ¿Enamorado? 24 horas con una escanciadora y ya estás jodidamente enamorado. ¿Quieres sacrificarlo todo, Jack? Mira, yo lo he pensado. Tú y yo no venimos aquí a vivir. ¿Sí? Sí. Compramos un viñedo. Tú te encargas del diseño de la uva. Viñedo. El diseño del viñedo. Vale, de eso. Y yo, mientras tanto, me encargo de los negocios. Y a lo mejor hasta puede que te inspires y escribas una novela. De esas que se venden, claro. Mientras tanto, si tuviera alguno de edición, Los Ángeles está aquí mismo a tan solo 2 horas. Oh, Dios mío, Jack. ¡Te has vuelto loco! ¡Estás rematadamente loco! Mira, Miles, te voy a decir una cosa. Lo único que sé es que soy actor. Lo único que tengo es mi instinto. Y tú me pides que actúe contra él. ¿Contra qué instinto, Jack? ¿Contra qué instinto? It's hard to wave across the USA. Locked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says he is bae. Take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. Haciendo estudio porque estoy millonario. Oye, estamos aquí solo para ayudarte.
¿Y para qué coño te crees que ahora yo necesito tu ayuda? ¿Eh? Tengo un hombre, que eso es más de lo que tú tienes, ojo de lince. ¡Eh, eh! ¿Dónde estás, tu madre? Mira, mira, espera. ¿De verdad mira que te has dejado follar por este tipo? Mira, joder. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, ¿eh? Nosotros estamos aquí por el niño. Queremos que te limpies por el niño, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué niño? El niño, el bebé que llevas en tus entrañas. No hay ningún niño. Ahí no hay ningún niño. ¿Qué dices de que no hay ningún niño? ¡Un aborto! ¡Estúpida! Venga. Un aborto, aborté ayer, ¿vale? Rubín. Así que no tienes que venir con tu mierda a preocuparte. Ya tenía bastante. ¿Entiendes? Ya. Ahora. Vámonos. Puedes marcharte tranquilamente. Sí. Iros. Porque el chico va a venir y no creo que tu novio quiera enfrentarse con él. Porque mi chico es un hombre de verdad. No un guarro gilipollas que te has encontrado en la basura el puto mes pasado. ¿Entenderás? ¡Saca tu puto culo de aquí! Que te va a destrozar. Va a venir. Y va a cortar en cachitos al pobre papaíto. Verdad difícil número 29. ¿Qué tal ha ido el trabajo hoy, cariño? Una pregunta simple que merece. ¿Simple? To know right from wrong, when all objectivity's gone, and it's gone, but you still carry on. Punto. Mira,
todos trabajamos y somos un número más y todo eso. Y no es para tanto. ¿No? No. Pues en fin, conmigo no. He estudiado durante 5 años y no puedo funcionar así. Cómete la sopa, que se te va a enfriar. ¿Y cómo trabajamos? ¿Cómo le hacemos los demás? No, no, estoy hablando de otra cosa. ¿Y cómo le hacemos los demás? No, no, estoy hablando de otra cosa, ¿no? Mira, todos trabajamos para ganar dinero. ¿Qué es lo que tú necesitas si el trabajo son solo 8 horas al día? Tú lo que necesitas es estar tranquilo en casa. Si eso es lo que necesitamos todos. Cómete la sopa, que se te va a enfriar. Yo no puedo pagar, son los compañeros. Ya. ¿Y cómo piensas pagar la ropa, la casa, la comida, las vacaciones? Puedo encontrar un trabajo mejor. Seguro, va mejor. Ay, niño, pero es el tercer trabajo que dejas. Es el tercer trabajo de mierda, ¿verdad? ¿Está bien? Lo que tú digas. Deja el trabajo y busca uno mejor. Uno de esos donde te valoren y todo eso que tú dices. ¿Qué pasa? ¿Todo esto que yo digo no tiene ningún sentido o qué? Sí, sí, tiene mucho sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Pero la realidad es que tenemos pagos que hacer. ¿Qué quieres? ¿Que le pida dinero a mi padre otra vez? ¿Es que se me cae la cara de vergüenza si le tengo que decir que estás en el paro otra vez? Cómete la sopa, que se te va a enfriar. Que te la comas, te digo. Tú funcionas de una manera diferente. No, yo no funciono de una manera diferente. Sí, 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 funciona. ¿Que no? ¿Que yo no? Sí, sí, sí. A ti solo te interesa el dinero. A mí me interesa el dinero que necesito, cariño. El que necesito. Pero si te putean durante 8 horas. Estás ahí. Ahora la puteada soy yo. Mira, yo trabajo para mantenerme. Y si seguimos así, voy a trabajar para mantenerte a ti también. O sea, a mí también me gustaría tener un trabajo de esos donde me valorasen y todo eso que tú dices. ¡Que te comas la sopa! ¡Que te la comas! No quiero, me falta solo esta sopa. ¡Que te comas la sopa! ¡Cómetela ahí! ¡Revienta! No puede ser la semana pasada, no puede ser nunca. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres que vea tu despacho ni me sienta orgullosa de ti o qué? No, no,
No, lo que pasa es que no tienes ni una foto mía ni una foto del niño. ¿Cómo que no? Está llena de fotos tuyas del niño y con mis padres y de la... Perfecto, pues venga, vamos. Ahora no puede ser, está Katy además enfrente, no puede ser. ¿Y qué más da Katy? No es mi secretaria, claro. Por eso mira que sabe que soy tu mujer. Agata, por favor, no. ¿Qué pasa con Katy? No pasa nada, ¿qué va a pasar con Katy? Mira, ¿cómo que hoy no? La semana que viene lo hacemos ya. Mira, pues a lo mejor la semana que viene a mí no me apetece. Agata, por favor. Hola, preciosa. El teléfono, no te esperaba. Me he escapado del banco y ya ves, estoy aquí. ¿Sabes? Estos momentos se me están haciendo imprescindibles. No sé qué haría yo sin tu amor. No vengas a las cosas sí. Que me pongo colorado. Bueno, pero ahora lo tuyo. ¿Sabes? Estoy buscando a Fábregas, de tu beca. Y me está costando Dios ayudar con él, pero voy a conseguir que me dé garantías de que lo tuyo sale adelante. ¿Qué pasa? Pues, no sé, es que todo esto me está dando bastante cosa. ¿Cómo dices eso? Si soy yo el que me ofrecía ello. No sé, es que no quiero que pienses que estoy contigo. Que ni quiero aprovechar tu generosidad, ni de que estoy contigo para conseguir una beca. Pero si tú eres mi tabla de salvación. ¿Qué haría yo sin tu amor, cariño? De verdad, mi matrimonio es un desastre. Es un desastre, puro y duro, de verdad. No puedo tranquilizarme, de verdad, no puedo. Yo estoy aquí para más. She gave me the queen, she gave me the king. She was reeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know? Número 12. La historia de un mago de las mentiras, cuestionado por un hijo que desea conocer
rostro de su verdadero padre. Una historia. La historia de Alfie y del Wig. La conocemos, papá. Ya. Pero yo me sé de alguien que no se la sabe. Sí. El árbol cayó sobre el coche que derramó su savia, lo cual atrajo a las moscas que hicieron que saltaran hacia el cielo. Pero lo importante de esta historia es cómo conseguí el Wig. ¡Veréis! Papá. Hijo. Podemos hablar un momento solos. ¿Sabes lo que son los iceberg, papá? ¿Sabes lo que son los iceberg? Claro, una vez vi uno. Lo llevaban a Texas para usarlo como agua potable. Pero lo que no contaban es que en su interior hubiese un elefante congelado. Intentaba utilizar una metáfora. Pues no deberías haber empezado con una pregunta. La gente quiere contestar las preguntas. Vale, tendrías vale. Que haber empezado con... Lo fascinante de los iceberg es que... Vale. Mira. Lo fascinante de los iceberg... Que solo ves un 10%. El otro 90% está bajo el agua y no lo ves. Y contigo me pasa lo mismo, papá. Solo veo un trocito que sobresale. ¿Me ves hasta la altura de la nariz? ¿De la barbilla? Papá, no tengo ni idea de quién eres, porque nunca me has contado un hecho verdadero. Te he contado miles de hechos, mira. Es mi trabajo, contar historias. Para que cuentas mentiras. Mentiras entretenidas. Mentiras se cuentan a un niño de 5 años a la hora de dormir. Pero no son elaboradas mitologías que vas contando a tu hijo, a los 5, a los 10, a los 15, a los 30 años. Yo te creía, ¿sabes? Te creí más tiempo del que te tenía que haber creído. Y cuando vi que todo lo que contabas era mentira, todo, se quedó como un imbécil por haber confiado en ti. Te ves como una mezcla de Ramoncito Pérez y Santa Claus. Igual de falso, igual de tenga. ¿Crees que soy falso? Solo una superficie, pero no es lo que me has dejado ver. Sí, falso. Mira, te lo apunte, tengo un hijo. Me mataría si pasara la vida entera sin entenderme jamás. Porque te mataría, ¿eh? ¿Quién quieres que sea mío? ¿Quién? Pues que seas tú mismo, joder. Bueno, malo, pero soy tú mismo. No he sido otra cosa que yo mismo desde bien que nací. Y si no ves eso, es problema tuyo, no mío. Love has locked us up, Peaches. We're locked inside this zoo. Your bananas get thrown at me, and mine get thrown at you. Every night we fuss and fight like carrots and like Jews. I guess love is always just. Love is monkey see and monkey do. That's how it is, Peter. ¿No trabaja aquí? Mire, yo trabajando aquí me conozco cada persona mientras que sale, ¿no?
Soy Agatha, la mujer de Emilio. Ya, te he reconocido. ¿Te puedo ayudar algo? ¿Hablas tú? ¿Me dices algo? ¿Cuánto tiempo llevas con mi marido? Lo sabes perfectamente. He visto toda la cagada en su nombre. Mira, lo único que quiero saber es cómo te las has arreglado para embaucarlo. Mira, yo no lo he embaucado. Yo solo fui a pedirle ayuda para que me diera, para que me diera la beca. Emilio es incapaz de semejante cosa. Él no puede ser aprovechado. ¿Cómo has sido tú capaz de semejante bajeza? Es que no sabías que tenía una familia. Emilio es un mentiroso. Ya, ahora ya me doy cuenta. Ni sé ir a Londres, ni es economista, ni sé ir a Barcelona. Todo es mentira. ¿Pero qué dices de que todo es mentira? Que todo es mentira, que toda tu vida es un engaño. No sé cómo te has dado cuenta antes. Bueno, ¿qué estás diciendo? Cállate. Cuéntame. Rosana, mi amor. Emilio, soy Agatha, no soy Rosana. Quiero verte ahora mismo. Estoy en una reunión. Mira, me importa una mierda la reunión en la que estés. Quiero ir a verte al banco. Ir a tu despacho, donde trabajas. ¿Y por qué no me dejamos que... Mejor quedamos en el bar? No, 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 en el bar no. Quiero ir a tu despacho, en el banco. ¿Eh? Ahora mismo estoy en casa de Rosana. ¿En 15 minutos? No, ni 15 minutos ni nada. Lo que tarde en llegar, que estamos hablando. Hasta ahora. A stick, a stone, it's the end of the road. It's the rest of the stump, it's a little load. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun. It is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The aquarium blooms, a fossil of brush. And out of the wood, the song of the thrush. The wood of the wind, a cliff, a fall. A scratch, a lump, it is nothing at all. It's the wind blowing free, it's the end of the smoke. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of the strain, it's a joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone. The beat of the road, a slingshot stone. A fish, a flash, a silvery glow. A fight, a bet, the rain of a bow. The bed of a well, the end of a line. The dismay in the face, it's a loss, it's a find. A speed, a speed. Sí, acaba de llegar, hace 5 minutos. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Tú ya? ¿Qué? No tienes nada que decirme. ¿Pero de esa chica? Agatha, ¿por qué no vamos al bar de abajo y lo hablamos mejor? Que aquí podría pasar un compañero de invierno. ¿Qué haces? Ah, pues, busco un conserje. ¿Para qué? Para ver si te conoce. Pero, sí. Yo trabajo aquí, pero no. No. ¿Qué pasa? Trabajas aquí, ¿eh? Sí trabajo aquí, pero nadie lo sabe oficialmente. ¿Tienes joyas? Agatha. ¿Y las inversiones de mis padres? ¿Y de qué hemos vivido todos estos años? ¿Y las inversiones de José? ¿De los otros? ¡Y Dios mío, Sergio! ¿Lo eres todo para él? ¿Para nuestro hijo lo eres todo? ¿Cómo lo entiendes? Mira, no sabes el daño que me has hecho. Agatha, espera. No. Mira. No quiero verte más. No quiero que vuelvas a casa. No quiero que veas más a nuestro hijo. No, Agatha. No. No, por favor, no, Sergio, mira, no se lo digas. No.
Agatha, no, Sergio no, por favor, haz lo que sea, pero a Sergio no, por favor. Dios mío, cuando Sergio se entere. No quiero que lo veas más. Agatha. No quiero. Agatha. No quiero que le veas. A Sergio no, por favor, Agatha. 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 A stone is the end of the road. It's the rest of the stone. It's a little load. It's a sliver of glass. It is life, it's the sun. It is night, it is death. It's a trap, it's a gun. The acorn owns a fuzz in the brush. The knot of the wood, the song of the thrush. The wood of the wind, a cliff, a fall. A scratch, a lump, it is nothing at all. It's the window of three, it's the end of the slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a... ¿Verdad? Difícil, no me lo menciono. La pareja no debe trabajar en el mismo negocio. Menos si se trata de la justicia. Uno es fiscal y el otro es abogado de prensa. Y si se hace, merece la pena llevarse el trabajo a casa. Éxito de Keith Robertson, Bella Amanda, en versión original, Farewell, Amanda. Estará bien para ti.
cuánta tontería por una fotito sin maldad. Estás resentido conmigo, ¿verdad? Ya, no me seas ridícula, no me seas ridícula. ¿Lo estás? Demuéstrame que no. Vale, estoy resentido. ¿Y qué? ¿Por qué lo estás? Tú ya sabes por qué. ¿Es por qué? No, no es por qué. Es porque te diviertes en mitad de ser juzgado con una indecorosa tomadura de pelo. Has cogido a la ley por el rabo y eso no me gusta. ¡Avergüenza de ti, Amanda! ¿Realmente quieres decir eso? Sí. Aunque hemos tenido algunas diferencias, siempre trato de ver las cosas desde tu punto de vista. Pero esta vez te has pasado de la raya. Tú nunca has comprendido mi punto de vista. Ni siquiera tienes respeto por mí. ¡Tú! ¡Mírate! ¡Mírate! Ya estamos. Ya estamos otra vez. Vuelta a las andadas, la eterna canción. Ay. Garanta corazones garantizados. Lagrimitas de mujer. Más fuerte que cualquier ácido. Pues esta vez no me abandonarán. Y ya puedes llorar hasta la hora de la sesión de mañana. Que no puedes obtener razón y ganarás el estúpido caso. ¡Adam, por favor! ¡No insistas! ¿Seguimos con el masaje? Una copa. Te preparo una copa. ¿Quieres algo? Caído.
una profunda depresión. El laborioso arquitecto Newton Davis vagaba por los pasillos de la empresa en que trabajo, ajeno al enjambre de competiciones de mis ambiciosos compañeros de estudio. Hasta que aquel día, en un cóctel de empresa que te obligaban a ir, una presentación de una urbanización que proyectaba que hiciéramos, en una taberna-restaurante húngara, mientras mis compañeros se afanaban alrededor del jefe al hacerle la pelota, yo me refugiaba en la barra de aquel sitio. ¿Qué sentido tiene entregar tu amor si no quedan las llaves? Mira, estoy de la historia del lazo y de la casa. ¿Por qué no te relajas un poco y te diviertes un poco? ¡Qué buena falta que hace! La camarera, mira, por ejemplo. Hombre. Tiene un buen... ¿no crees? Oye, pones dos copas. Tomar, Bodor. No hablas mi idioma. I speak English. Vale, guapa, lo que tú digas. Ponnos dos de lo mismo. English. Así me gustan las mujeres. No sabes empezar cuando hablan. Te digo una cosa. Si tienes que oírte, olvidarte de toda esta historia, divertirte. Y te digo una cosa. Yo, en la oscuridad de la noche, conseguí evadirme demasiado. Y eso a la hora del cierre de la taberna, ya me había evadido muchísimo. ¡Viva Hungría, sí señor! ¡Guapa! Pues aquí donde me ves, aquí, le he regalado una casa a mi novia. Y encima... ¿entiendes, no, guapa? Y la mandé a rodear de un inmenso lazo rojo y todo. Y encima, en mi pueblo natal, Tocqueville, que es el mejor pueblo del mundo, aunque vivan ahí mis padres. ¿Entiendes, no? ¿Y sabes lo que me dijo ella? ¿Sabes, guapa? Que hacer puñetas. Hacer puñetas. Gracioso, ¿eh? Hacer puñetas. Mira. Aquí. Es un dibujo de la casa para que la veas. Mira aquí. Mira qué preciosidad. Mira, tíralo, arrepéntelo. O lo que quieras. Mira, caballero. Cariño, tú, deja ya de limpiar, que es la noche. Que tengo que estar descansando, que no está quedando los tres estados, ¿vale? Vale. Ah, perdona. Que me hagas una referencia con la pasta del mes pasado, porque tengo al casero todo el día, dándome el coñazo, y es un hombre de una bonita. Vale. Bueno, pues me voy. ¿Es que te hablaba mi idioma? Es que no me lo preguntaste. Ah. Se me ha quitado la borrachera del todo. ¿Te has hecho daño? No. A ver. Ah, es un chichón nada más. Bueno, yo me voy. Hasta mañana. Adiós. Taxi. Bueno, vale. Hace una noche preciosa para caminar, ¿eh? Sí. Sí.
Muy bien, te lo voy a contar. Entonces yo hoy, como la señora Bailo, le decía,
decía al señor Keller que ocultara su compra en su cuenta. ¿Encargaste tus comestibles en mi cuenta? No. En tu cuenta no, en nuestra cuenta. ¿Dices que era mi mujer? Tenía hambre. Y te creyó. ¿Soy lo bastante digna para ser tu mujer? Pues Becky cree que lo soy. ¿Becky, mi exnovia? Y el alcalde, el cura, el policía, su mujer, todos piensan que soy. No pasa nada. Manguera bonita, ¿vale? Goyan, no es el momento. Me encanta la manguera, Goyan. Sí, sí, puedes retirarte, por favor. Sí, no es el momento. Sí. Es humano, no es para mí. Estás en papeles, no. Pero que te juro que te devuelvo el dinero. Que te lo juro. Si no pagamos mucho, claro. Por favor, una soga, Dios. A ver, hombre, una soga para que todo va a salir bien, que no te preocupes. ¿Te puedes bajar? ¿Que me estás manchando el sofá? Bueno, ¿qué te quiero? ¿Por qué? No te conozco. No te conozco. ¿Cómo que es eso de que no me conoces? ¿Eh? A ver. A ver, no te necesito. O sea, no necesito esto en mi vida ahora. Toma, sí que me he portado como un cabrón contigo, pero. Toma, te doy dinero. Cógelo y te puedes restablecer. ¿Y esto qué es? ¿Por los servicios que estamos? ¡Hombre, ya! No quiero tu maldito dinero. No, solo mi maldita casa y mi maldita cuenta de nuestro marido Keller. He visto el camión de los muebles y quería ver cómo había quedado vuestro nidito. ¡Becky! ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Estoy tan contenta por ti! No te escondes, Becky. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Eres un capullo. Creo que voy a venir más tarde. No, Becky, no, Becky. Y así fue como Gwen y yo nos embarcamos en la mayor farsa jamás ocurrida. Todo empezó cuando Gwen le explicó a Becky cómo nos conocíamos. Salió el tema de que yo no tenía dinero y pagó. ¿Cuánto pagó? ¿Y cuánto tiempo estuviste en el hospital? 2 semanas. Pero Luton, no se puede permitir eso. Él se lo gasta todo en vuestra casa. Pero si es cierto.
pero es un simple empleado. ¡Ay, que no saben que le han ascendido! ¿Ah, sí? ¡Uy, ahora están encantados con él! ¿Qué me dices? Está dando mucho cosa con muchos compañeros. Ah, y entonces, durante todo este tiempo, tú seguías completamente vendada y solo se te veían los ojos y la boca. Lo curioso es que la cosa funcionó. Nunca vi a Becky tan entregada ni a mis padres tan orgullosos de su hijo. Querido hijo, parecías tan insensible, tan distante con nosotros. ¿Cómo pensar que nuestras discusiones te hicieran llorar tanto, tanto? ¿Llorar tanto? ¿Tanto? Pero ya no te avergüences. Gracias a Dios y a tu querida Gwen, a mi Gwen, lo sabemos todo. Tienes razón, tus padres, cariño. No hay nada de lo que preocuparse. Y tampoco vi nunca a mi jefe tan favorable a mí. Le diré algo. Me tiene usted por un caso perdido. Incluso llegó a pensar que era un inútil sin aspiraciones. Hasta que el otro día, en una charla con su mujer, le conté... ¡Caramba! Así que pretende escribir un libro desde los tiempos de la fundación del abuelo hasta el día de hoy. ¿Le contaste todo el libro, cariño? Es que no tuve más remedio. Es tan simpático tu jefe que se lo tuve que contar. No sabía que estuviera tan orgulloso de esta empresa, muchacho. Sí, señor. Punto por punto. ¿Cierto? La verdad es que mi vida progresaba, iba mejor, pero yo tenía la idea fija de recuperar a Becky. Era la viga central de mi plan y tenía que conseguirlo fuera como fuera. Solo tenía que encontrar el desencadenante. Que encuentre la herramienta adecuada y me paso, Becky. Muy bien, hasta ahora. Hasta ahora, Becky. Cariño. Cariño. ¡Churri! ¿Qué? ¡Churri! ¡Churri! ¿Qué? ¿No sabes? ¿Qué? ¡Te voy a hacer infiel! Eres asqueroso. ¿Sabes que no soy una cabeza loca? Acabé de encontrar algo para romper nuestro matrimonio, cariño. No, si tú siempre tienes excusas para todo. Deséame suerte. Eres repugnante. Efectivamente, la tiene desestructurada. ¿Ya sí? ¿Es la podemos desatascar? ¿Crees que deberíamos? Efectivamente, es incapaz de parar mis manos.
ropa y hazte el pelo aquí mismo. Bueno. ¿Lo he dicho? Sí. ¿Verdad? No sé qué me pasa, Gwen. ¿Ah? Yo sí. Estás loco por ella. No, no puedes olvidarla, yo no puedo hacer esto, no puedes hacer esto. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a llamar a los técnicos de la casa para que me arreglen la puerta del garaje. Lo que tú digas, Gwen. ¿Sí? ¡Gwen! 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 Te dejo para que vivas el destino que has elegido sin ataduras. ¡Gwen! ¡Gwen se ha ido! ¡Pero no te ibas! ¡Gwen! ¿No estabas con Becky? Te quiero. Cásate conmigo. ¿En serio? ¡Sí! ¡Claro que sí! Pero es que tú y yo no somos adecuados el uno para el otro. Me he dado cuenta ahora. No te sientas mal, la verdad. Te has portado muy bien conmigo. Bueno, la mayoría de las veces. ¡Gwen! ¡Puedo cambiar! ¡Viviré en un mundo inventado! Además, casi todas nuestras cosas son falsas. Lo único que... sí, es que te quiero. Ya, pero eso no basta. ¿No basta? Claro, sí. No. ¿Te acuerdas? Cuando para tu cumpleaños te regalé una caja enorme conmigo dentro y el idiota del repartidor se equivocó y me entregó en un piso de una señora. Y cuando abrió la caja, se puso a gritar. Yo salí corriendo de ahí en el mismo instante que aparecías tú por el pasillo. Y me empezaste a pegar porque creías que tenías un lío con la señora. Y la señora me pegaba porque era una especie de pervertido vuelto para regalo. Y yo lo único que tenía para defenderme era un ramo de rosas y una tarjeta que no leíste. ¿Quieres decir ahora? No, voy a ahora no, por favor. ¿Puedes retirarte?